Este grupo que nació hace un año en el cantón ahora llevaría a cabo diferentes campañas para castrar tanto perros como gatos en las diferentes comunidades. Esta iniciativa surgió hace poco en la agrupación y el primer lugar donde la harán será en Barrio Sinaí. El grupo ya coordinó con el comité del lugar y aún no tienen una fecha definida, pero esperan pronto darla a conocer. Esta campaña será gratuita porque los integrantes de SOS Adopciones aprovecharon una actividad que hubo el fin de semana para recaudar recursos. Entonces, esta es la primera vez que lo hacemos y tuvimos una reunión con la asociación de aquí de la comunidad y nos dijeron que veían mucho la necesidad de hacer recolección de fondos para castrar perritas y perritos de acá. Entonces nosotros venimos más que todo a darnos a conocer y a recolectar fondos, más que todo de los vecinos, ¿verdad? Para que pueda hacer un fondo, poder traer a los veterinarios con los que trabajamos para hacer castraciones en el barrio. Pero a futuro se podría hacer en otras comunidades también. Esta agrupación nació con el objetivo de recoger perros en las calles, curarlos y posteriormente darlos en adopción. Adopciones PZ es un grupo, somos 11 personas que amamos a los animalitos, a los perritos y gatitos. Entonces nos unimos para rescatar perritos abandonados, castrarlos y buscarles un hogar. Más que todo es perritos en mucho riesgo, totalmente en abandono, que dejan botados, que los atropella un carro, entonces les damos la atención médica. No es recoger perros, sino más que todo perritos que de verdad necesitan de la ayuda. Entonces esos perros los castramos y luego los buscamos casas para que ya tengan una familia. Si alguna comunidad quisiera llevar a cabo una campaña de castración, puede contactar al grupo por medio de Facebook o bien al número telefónico 8708-5235.